El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha vivido un nuevo capítulo de la historia del futuro hospital. A propuesta del PSOE, que solicitaba hacer público el plan funcional del nuevo centro regional, el equipo de gobierno ha hecho pública la propuesta que actualmente parece estar encima de la mesa. El concejal José Manuel Cosi ha confirmado que la parcela de los antiguos terrenos de casa se ha planteado en tres partes. La destinada a permutar con zona franca de un coste estimado de 19 millones de euros, la específica del nuevo hospital de 185.000 metros cuadrados y valorado ahora en unos 300 millones de euros, y una restante que se dedicará a la construcción de viviendas. El alcalde Bruno García ha insistido que es una propuesta que beneficia a todos los implicados y que ofrece a la ciudad infraestructuras, vivienda y posibilidad de inversión industrial. Nosotros lo que estamos diciendo es muy claro. Hay una propuesta viable, factible, positiva para la ciudad de Cádiz, donde hay vivienda de protección pública, donde va a haber un hospital y donde va a haber actividad económica para la ciudad, que por cierto es algo que necesita la ciudad. Y les voy a decir, es algo que la zona franca también le viene bien. Por su parte, el Partido Socialista ha recriminado que se haya dado ahora esta propuesta cuando es la Junta la que había prometido realizar el nuevo hospital de Cádiz. El portavoz socialista, Óscar Torres, ha añadido que la cesión del suelo por parte del consorcio no será un obstáculo. La enorme tranquilidad que, estando en zona franca y en el Gobierno de España el Partido Socialista, la adquisición del suelo para el hospital no va a ser un problema. Ya se lo adelanto, señor García de León. El problema no va a ser el suelo. Vaya usted trabajando con la Junta de Andalucía. El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha puesto en cuarentena la intención de la Junta de realizar este equipamiento, al que ha sumado el Portillo, la Ciudad de la Justicia o Alcárcel. Un doble giro en el guión. No solamente no había plan funcional, sino que encima ahora el balón está encima del tejado del Ayuntamiento de Cádiz, cuando se habló de que el hospital era un proyecto, era una realidad a corto plazo. Durante esta sesión extraordinaria, por celebrarse durante la campaña electoral de las europeas, se ha debatido también en torno a la tasa turística, en la que el equipo de gobierno ha respondido a las críticas de la oposición, insistiendo en el diálogo con todos los agentes del sector que se está realizando para plantear una solución. También el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad el cambio de nombre de la calle Carpinteros de Rivera por el de Juan Manzorro.